Cuba Información. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out. Eskerrikasko. Hau dena posible egin duzuenok, lan itzela egin duzue benetan, bihotzarekin, eta baita ere ideologiarekin, zergaitik ez. Muchísimas gracias por haber pensado que tenía algo que interesante que aportar en este espacio. Muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho, a quienes habéis venido, quienes estamos compartiendo estos momentos. Aunque a veces nos enfrasquemos en algunas discusiones, que os acordáis de aquella película, ¿no? De Atrapado en el tiempo, ¿no? Pasan los años, antes bromeábamos, ¿no? Año 2025, jornadas. Algunos no podremos estar mucho más calvos, pero estaremos aquí debatiendo sobre el sujeto político del feminismo, sí, ¿no? Y eso significará que estamos bien, que estamos vivas, que estamos con ganas de seguir adelante. Y eso es algo de... Cada vez tengo menos certezas, pero tengo muchas ganas de seguir trabajando, de seguir transformando, de seguir transformándome, de seguir aprendiendo. Quizás lo hago con menos vehemencia que hace años. Quizás tengo menos certezas. Lo que antes estaba pensando, ¿no? Que claro, qué distinto es estar aquí, ¿no? Estar en esta mesa, estar en otro lugar, ¿no? Y antes pensando y compartiendo, mientras estamos debatiendo sobre si el sujeto político, sobre quién debe liderar, ¿no? Quiénes deben ser las fuentes preclaras o quiénes deben tener un protagonismo mayor. Es decir, de repente se me vienen a la cabeza categorías como muy, muy pesadas, ¿no? De repente, ¡pum! Nosotros tenemos que seguir, callar, estar adelante. Pero mientras estamos debatiendo están pasando muchísimas cosas ahí fuera. A veces yo tengo la sensación de... Esa idea de que el mundo empieza desde mi ombligo es difícil, yo creo que nos la quitemos. Y están pasando cosas que pueden ser preocupantes, algunas de ellas, pero están pasando cosas muy interesantes también, ¿no? El otro día presentaron 100 personas de cierto reconocimiento público en este país, presentaron una carta a favor de la custodia compartida, avaladas por una recogida de 86.000 personas que han firmado en este país, en el País Vasco, que es un país chiquitito, que han firmado a favor de la custodia compartida. Se oyen cosas muy interesantes en determinados ámbitos alrededor de esa idea de que los hombres también nos tenemos que corresponsabilizar, y se oyen cosas que son preocupantes también en ese espacio, en ese ámbito, ¿no? Están pasando cosas curiosas. Cuando empezamos con Gisondus hace 8 años, hubiera sido muy, muy friki plantear hacer que se hubiera hecho un curso en la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco sobre género y seguridad vial. Y la semana pasada, hace 2 semanas, se hizo. Yo creo que hemos empezado a nombrar cosas que posibilitan que algunas personas que trabajan en el ámbito de la justicia, algunas personas que trabajan en ámbitos que están de una forma masiva condicionados por las consecuencias del sexismo, es decir, cuando vamos al centro de menores de Ibaiondo y los educadores y las educadoras están ávidas de elementos de análisis, de estrategias de intervención con los chicos y chicas que están internos, se dan cuenta que no hay chicas, porque no hay chicas en Euskadi que cometan delitos de la misma gravedad, de la misma entidad, que tengan la misma dimensión social. Entonces hay un problema de género específico, y desde Gisondus hemos ido proponiendo algunas ideas, y a mí me congratula ver aquí mucha gente que habéis pasado por formación de Gisondus, y que Gisondus existe gracias al interés que tenéis. Con esto de las identidades líquidas, de las contradicciones, de los sincretismos de género que decía la amiga Marcela, que me entran ganas de hacer, como decía una compañera, no vuelvas a hacer un debate sobre lo que se ha hablado, pero hay algunas emociones que me han movido, ¿no? Y frente a esas emociones que me han movido, a mí me viene con mucha fuerza la palabra diversidad. A mí me cuesta muchísimo hoy en día entender una categoría, los hombres. Me cuesta muchísimo, porque cuando sales a la vida y cuando te levantas tú mismo y te miras al espejo, te vas transformando, no en toda tu biografía personal, sino en un solo día te vas viendo de una manera distinta. Actúas a las 2 de la mañana, estás actuando con mayor justicia porque te has levantado presto a socorrer a tu criatura, y otras veces te estás escaqueando, eres el mismo ser humano, con muchísimas contradicciones, con muchísimas paradojas.
Y no sé si todas ellas caben en las categorías que hemos estado debatiendo a la mañana, la complejidad de lo humano, ¿no? Desde la idea de que al final yo lo que quiero es que me cuiden. Yo lo que quiero es cuidar. Yo lo que quiero es que me traten bien. Yo lo que quiero es tratar bien. Yo lo que quiero es que me quieran. Yo lo que quiero es querer, porque al final es lo que vamos a reflexionar. ¿Qué es el desarrollo humano? O sea, cuando estamos reflexionando sobre el desarrollo humano es aquellas cosas que hacen que la vida merezca la pena ser vivida, una buena vida, una vida feliz, ¿no? Últimamente le estoy dando muchas vueltas a cómo esta complejidad de lo humano es capaz de ver las cosas de una forma pues muy distinta, ¿no? Entonces, muchas veces la realidad nos sorprende, y nos sorprende de una forma a veces tremenda, terrible, y otras veces nos sorprende aquello que pensábamos que no iba a poder ser, nos sorprende de una forma muy positiva. Por eso, para mí, la perspectiva de género no es solamente consolidar una mirada crítica, que lo esté criticando absolutamente todo y que yo me esté incluso flagelando por mis privilegios y mis poderes, sino entender que a veces, por mi propia estructura biográfica, hay cosas que no veo y cosas que serían muy interesantes que pudiera ver. Y hay cosas que no vemos tampoco de forma colectiva, ¿no? O sea, la mirada humana es algo tremendamente complejo, ¿no? Nuestro cerebro tiende a organizar lo que tenemos cerca, y a veces la realidad pues oculta sorpresas bien interesantes, ¿no? Si os dais cuenta, esa separación platónica, ¿no?, entre el bien y el mal tiene la estructura. Aquí está, las mañanas estamos trabajando la parte cognitiva y luego nos cogen Juanma y compañía y dicen, venga, ahora vamos a trabajar las emociones, el cuerpo. Yo creo que cualquier política que pretenda transformar cualquier realidad tiene que tener en cuenta la dimensión humana. Tiene que tener en cuenta que todas las personas estamos constantemente sintiendo. Es decir, cuando a mí me dicen que me calle, estoy sintiendo y me está provocando emociones. Y esas emociones las siento en un cuerpo. Yo no puedo separar ahora mismo, en una estrategia que pretende transformar nada, la naturaleza donde vive mi ideología, donde viven mis contradicciones, que es mi cuerpo, que bailan con una narrativa y que bailan con una serie de emociones, ¿no? 20 minutos tengo, ¿verdad? Vale. Vale. Cuando hablamos de desarrollo humano, al final, estamos hablando de vivir una buena vida, de esa vida que merece la pena ser vivida. Y al final, ¿qué es esto, ¿no? Os quiero invitar a que hagamos un pequeño ejercicio. Os quiero invitar a que cerréis los ojos, a que cerremos los ojos. Va a ser un minuto. Que respiremos un poquito y que nos imaginemos, para cada uno de nosotros y para cada una de nosotras, qué es una buena vida. ¿Qué es para mí una buena vida? Vivir bien. Veo algunas sonrisas porque tengo los ojos abiertos. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se os ha venido a la cabeza? Paz y tranquilidad. Tener libertad. ¿Qué más? Jugar con juego. Interesante, qué transformador. Si hubiéramos hecho las revoluciones jugando un poco más, ¿verdad? Hacer sentir bien, tener una actitud proactiva, de cuidado al resto. Tiempo, interesante. El poder del silencio, ¿verdad? Para mí el desarrollo humano tiene que ver con todas estas cosas metidas en un mismo recipiente, hecha una mezcla interesante. Es tener tiempo para hacer aquellas cosas que consideramos que nos hacen bien, ¿no? Que están relacionadas con el trabajo, que están relacionadas con las amigas, con los amigos, con la familia, está relacionada con los cuidados. Para mí una buena vida es la buena vida de Naya y de Alain, de mis criaturas, ¿no? Hace 20 años, si me has preguntado tú qué eres, yo un marxista-leninista revolucionario, hoy en día soy padre de dos criaturas lleno de contradicciones, de alegrías, de miedos, de satisfacciones. Pero cuando yo pienso en el desarrollo humano, cuando yo pienso en aquellas categorías que pueden ser deseables para que aglutinen los anhelos y las prácticas y las políticas colectivas, estoy pensando en que el resto de la humanidad probablemente desee lo mismo que yo, ¿no? Entonces, ya cuando bajamos al plano más serio, cuando hablamos de desarrollo humano, por lo menos cuando lo hacen las Naciones Unidas, hablan de un proceso. Es decir, esto del desarrollo humano no es que de repente he llegado a un sitio y bueno, ya estoy satisfecho, satisfecha con mi vida, sino es un proceso en el que estamos en constante cambio, en el que se amplíen las opciones que tenemos las personas
ampliar posibilidades de ser, de estar, de hacer, de construir, de compartir. Y este creo que es un punto de encuentro muy interesante con la economía feminista, muy interesante con la filosofía feminista. Y las Naciones Unidas lo recoge como algo tan sencillo, eso, que la gente viva una vida larga y saludable, que tenga conocimientos y que tenga los recursos necesarios para poder llevar una vida decente. Yo creo que podemos poner muchos más elementos en ese ajiaco, en esa sopa colectiva sobre qué consideramos que es una buena vida. ¿Dónde entroncan el desarrollo humano y las masculinidades? Podríamos debatir mucho tiempo sobre si son masculinidades hegemónicas, masculinidad hegemónica, pero yo creo que la idea que todos y todas tenemos de qué es ser hombre desde una perspectiva clásica, lo que hemos aprendido, interiorizado, cómo hemos sido socializados, yo en mi pueblo, en Alegría de Ulanchi, yo entiendo que esa forma de ser hombre es un factor limitante de las capacidades humanas. A mí me han limitado las posibilidades que he podido tener para desarrollarme, para comunicarme con plenitud y para ser realmente feliz y tener una vida más satisfactoria. Entonces, para mí el proceso de deconstrucción tiene que ver con construir una vida feliz, ¿sí? Y por otro lado, los modelos igualitarios potenciarían las capacidades humanas, ¿no? Esta es la hipótesis que os quería presentar hoy, ¿no? Al final, las distintas expresiones de los modelos de masculinidad hegemónica suponen una limitación de las capacidades y libertades humanas y, por tanto, revierten en una forma negativa en el desarrollo humano de las sociedades. ¿Por qué puede ser interesante el cambio en los hombres? Porque es una cuestión de justicia, pero sobre todo porque la definición actual de las masculinidades mayoritarias son limitantes de un desarrollo de capacidades amplias, amables, divertidas. Y, sin embargo, los modelos de masculinidad más igualitarios, que deslegitiman la violencia y que son cuidadores, deslegitimación de la violencia y el cuidado, para mí serían dos de los elementos fundamentales con los que bailar, aumentarían las capacidades y las libertades humanas, ¿no? Hasta aquí parece sencilla la cosa, ¿no? Yo creo a lo largo de nuestras vidas y también en estas jornadas, como parte de nuestras vidas, hemos podido constatar de que existe un hecho diferencial entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la comisión de delitos, en lo que se refiere a la esperanza de vida, en lo que se refiere a los accidentes laborales, a la seguridad vial, al consumo de drogas, la participación en actos violentos, en el fracaso escolar, las tasas de suicidio. ¿Estamos tratando de victimizar a los hombres? No, estamos tratando de constatar una realidad que solamente abriendo cualquier periódico esta mañana la podemos constatar, y si hacemos investigaciones más serias desde una perspectiva de género realmente amplia, que ponga luz también a lo que ocurre con los hombres, nos daremos cuenta que hay hechos que son realmente graves, preocupantes, pero que los normaliza nuestra cultura, ¿no? Y además no son hechos aislados, sino que se repiten sistemáticamente, con mínimas variaciones, tanto en el ámbito de Euskadi como en el ámbito estatal, como en el ámbito europeo, en el ámbito mundial. Y las consecuencias de estas tendencias y actitudes masculinas suponen una carga de primer orden para nuestras sociedades. Ya sé que no vamos a tener mucho tiempo para debatir. 5 minutos. Bueno, tenía preparada una dinámica. Digo, no, porque yo lo voy a hacer distinto, voy a romper tal cual. Una vez más. Bueno, pues el juego, vamos a hacer otras jornadas para hacer el juego que... Igual si nos dais un poco de tiempo, 5 minutos, luego hacemos la dinámica. ¿Qué elementos de las masculinidades hegemónicas condicionan o limitan una buena vida? Esa es una de las preguntas que quería hacer en la dinámica. ¿Qué podemos hacer? No existen hoy en día indicadores que midan o dimensionen la fortaleza del machismo en una sociedad determinada. Qué interesante sería medir la fortaleza, el estado de salud del machismo. No hay indicadores que sirvan para medir las consecuencias del sexismo en los propios hombres. Y esto hace que se invisibilicen al final tanto modelos hegemónicos como los avances de los modelos alternativos. Al final no sabemos muy bien de qué es lo que está pasando con los hombres. Una imagen que me ha aterrado y que me ha quitado el sueño estos días, ¿no? Es el ejército islámico que está a punto de degollar a un grupo de soldados del ejército sirio, ¿no? Los ejecutaron, ¿no? Les cortaron la... Entre los que van a ejecutar a estos otros hombres hay un ciudadano francés de Normandía que hace un año se convirtió al Islam. Es decir, interesante. ¿Cómo es posible que en un año haya un proceso de transformación donde un hombre, que en teoría había vivido en una sociedad pacífica, igualitaria y donde la legalidad
impera, de repente se transforma en una persona capaz de asesinar a otra persona. Y probablemente es porque hay elementos comunes en los procesos de construcción de identidades masculinas concretas, donde la legitimación del uso de la violencia ha estado presente tanto en Francia como en el Estado Islámico, ¿no? Es el caso que hemos conocido y que ha consternado Bilbao. Es un hombre asesinado por otro hombre. Parece ser que sigue habiendo una relación muy estrecha entre la legitimación de la violencia y la construcción de las masculinidades. Pero también ya existen, de una forma muy significativa en nuestra sociedad, otros modelos de masculinidad, que tienen consecuencias distintas, que provocan satisfacciones distintas y relaciones distintas. Antes señalaba Iranchu, cuando hablábamos de la violencia, ¿no? La violencia es responsable de las muertes, según datos de la OMS, de las muertes del 14% de la población masculina y el 7% de la femenina. El 90% de las mujeres asesinadas lo han sido a manos de hombres, y el 96% de los hombres asesinados lo han sido por otros hombres. Y el dato que señalaba Iranchu, el 45% de las mujeres asesinadas lo han sido por parte de sus parejas o exparejas. La socialización de género, yo creo que me apetece subrayarlo, también es cosa de hombres. Es decir, nos construimos como somos en relación al modelo que existe en una determinada sociedad. Hay una definición cultural de la masculinidad donde todavía el riesgo, la invulnerabilidad del cuerpo y la legitimación del uso de la violencia siguen teniendo mucha fortaleza. Luego, la masculinidad, las masculinidades hegemónicas o no, son construcciones humanas que podemos transformar. Claro, esa es la pregunta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles pueden ser las mejores estrategias, las más amables, sobre todo las más eficaces para conseguir aquello que nos lleve a vivir de una forma mejor? Parece ser que la segregación sexual es uno de los principales limitadores de esas libertades y capacidades humanas, y el sexismo produce problemas específicos de género con consecuencias diferenciadas para hombres y para mujeres, pero son problemas de género que al final sufren los hombres, sufren las mujeres y padece el conjunto de la sociedad. Claro, esto ya se ha hablado a la mañana. Para los hombres la igualdad, ¿qué supone? Pérdida de privilegios, sí o sí. Y cuando eso se mide, de alguna manera, la implicación de los hombres en el cuidado, por ejemplo, supone menores ingresos, menores posibilidades de tener y de tentar el poder. ¿Se gana? No. ¿Hay ventajas de un orden ético, moral, estético, cualitativo? Sí, puede mejorar la autoestima, el crecimiento personal del que ya hemos hablado, la calidad de las relaciones con otros hombres, con las mujeres. Un elemento coincidente de distintas investigaciones es que al final el fiel cumplimiento de la masculinidad hegemónica y no nacer del riesgo del sexo masculino es un factor de riesgo de primer orden, ¿no? Kaufman plantea el varón como un factor de riesgo hacia las mujeres, los niños, las niñas, hacia otros hombres y hacia uno mismo. Luis Bonino: los hombres están socializados para aguantar el dolor, utilizar el cuerpo como herramienta, tener el control, valerse por sí mismos. Es decir, la definición cultural hegemónica de la masculinidad es profundamente tóxica. Algo que planteaba Gilmore ya hace muchos años, que la masculinidad no es una adquisición que se eterniza una vez ganada, sino que debe reafirmarse continuamente. Y me quiero quedar con algunas conclusiones para cerrar. La necesidad de impulsar políticas de igualdad integradas que eviten políticas paralelas para mujeres y para hombres. Sé que esto es polémico, después de mucho tiempo de darle vueltas a qué puede ser lo más eficaz, esta es la aportación que yo os hago, ¿no? Que los programas para promover la igualdad dirigidos específicamente a hombres sean acordes con los programas de potenciación y empoderamiento de las mujeres y no vayan en detrimento de su financiación, algo que ha señalado Hilario. Y que en los programas dirigidos a hombres colaboren también, ¿por qué no?, las organizaciones de mujeres. Esto es un dato de esta investigación, es parte de la tesina del máster de estudios feministas y de género que hice hace ya unos años. Entonces, hice una especie de mix entre la economía del desarrollo y tratando de dimensionar de una manera muy general el impacto que tiene o los costes que tiene la masculinidad hegemónica. Estamos hablando de costes a nivel cuantitativo. Y llegamos a la conclusión de que del 6 al 8% del Producto Interno Bruto Mundial podría perderse anualmente por los costes de la masculinidad hegemónica. Son cifras que se nos escapan. Solamente los costes que tienen los siniestros en las carreteras de la Unión Europea
se calculan del orden de los 200.000, lo digo así despacito para que lo dimensionemos, 200.000 millones de euros al año en la Unión Europea. Ya no estamos hablando del sufrimiento que suponen los accidentes de tráfico, sino los costes que tienen para el conjunto de las sociedades, más que la crisis bancaria. Es decir, un año, es decir, el Gobierno Vasco, la Dirección de Tráfico, ha sacado un informe donde se vuelve a reiterar un informe de la siniestralidad con perspectiva de género, que el 80% de los accidentes están protagonizados por hombres. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con una construcción de identidades de género que hacen que los hombres hagamos algunas cosas de forma distinta a las mujeres, que impactan en nuestras sociedades y nos condicionan a todos y a todas. Esto lo quiero dejar para la reflexión, ¿no? En España, por ejemplo, a nivel de accidentes laborales, en España se registran al año más de 1 millón de accidentes laborales y el coste de estos accidentes es de 12.000 millones de euros. Si hacemos un análisis desde una perspectiva de género de la siniestralidad en el ámbito del trabajo, podemos encontrar datos interesantes. Soy hombre, lo siento, me he socializado así, he querido meter en... Y no me ha cabido, pero yo pensaba, esto de la sobreidentidad, yo pensaba que lo iba a hacer, ¿eh? Sí, lo tenía todo súper súper claro. 5 minutos, tal cual, luego hacemos la... Es que ricasco. Soy una mujer feminista y mi trabajo es el transversalizar ese feminismo en los espacios en los que estoy, ¿no? Espacios mixtos, espacios como la cooperación al desarrollo, concretamente la coordinadora y un grupo de género dentro de la coordinadora. Y entonces, al final, el papel que creo que tenemos las mujeres feministas en espacios mixtos es llevar el feminismo allí donde estemos, ¿no? A nuestro trabajo, a nuestra militancia, a nuestra familia, a nuestro entorno, ¿no? A nuestro entorno más cercano. La afirmación, y esta no es pregunta, es que en todas las sociedades las mujeres tienen menos capacidad de decisión que los hombres sobre aspectos estratégicos de su vida, ¿no? Eso pasa en todas las sociedades, aunque la connotación no es la misma en todo momento, en todo lugar, en toda sociedad, en todo entorno, pero sí que es común a todas las sociedades, ¿no? En todas las épocas. Las mujeres, en el contexto que decía Richard, tenemos menos opciones de tener una buena vida que los hombres en todos los contextos. Con las intervenciones de la parte anterior he visto muchos casos centrados en el individualismo. Yo no soy así, yo pongo la lavadora, yo lavo los pañales. Creo que estamos hablando del grupo de los hombres y del grupo de las mujeres en una sociedad en la que quienes sufren la discriminación son las mujeres, al margen de comportamientos individuales y envidiables que no se sitúan en ese paradigma, ¿no? Pero sí que creo que es importante reconocer este sistema patriarcal en el que todas y todos vivimos y en el que indudablemente muchos hombres no se sienten cómodos, no encuentran su espacio, no consideran que tendrían que ser así las cosas, pero que sigue funcionando, ¿no? Y que sigue funcionando, como os decía, con diferentes impactos, ¿no? Hay países en los que la ablación del clítoris es una práctica legal, hay países, en todos los países del mundo hay malos tratos hacia las mujeres en términos no equiparables a los malos tratos hacia los hombres. En otros contextos de guerra, de conflicto, hay crímenes que no se visualizan igual que otros, ¿no? Como las violaciones como utilizadas como arma de guerra, ¿no? Entonces, en cada contexto, en cada momento, encontramos distintas percepciones de lo que es ser hombre o mujer, reguladas por ley o no, pero que hacen que esa afirmación de que las mujeres tengamos menos capacidad de decisión sobre aspectos estratégicos de nuestra vida sea común a todas las sociedades, ¿no? Probablemente en nuestra sociedad, actualmente en nuestro entorno, uno de los elementos que sostienen y que mantienen el patriarcado son los micromachismos, ¿no? Los micromachismos que se aludió también ayer, ¿no? Yo tenía una definición aquí que me parecía que recogía bien Luis Bonino, he aprovechado para leer un montón de cosas al preparar esto. Entonces, para este autor decía que los micromachismos son pequeños y casi imperceptibles controles y abusos de poder, cuasi normalizados, que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, maniobras y estrategias que, sin ser muy notables, restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad, se ejercen generalmente con total impunidad, ¿no? Yo creo que sí podemos compartir que en todas las sociedades esos micromachismos están presentes en nuestras propias actitudes individuales, muchas veces de las mujeres también, que también estamos socializadas y también hemos aprendido en un contexto patriarcal en el que nos han dicho cuáles son nuestros roles y nos los hemos tratado de cuestionar y nos los hemos tratado de
de trabajar muchas mujeres y muchos hombres, pero muchas veces seguimos viéndolos en nuestros comportamientos y en nuestras prácticas, ¿no? El uso sexista del lenguaje quizás sea uno bastante generalizado, ¿no? El otro día me contaba, yo tengo un hijo de 4 años, que el otro día me decía que les había dicho el andereño que los niños que se portaran bien iban a ir de excursión. Y su propia reflexión era, pobres niñas, ¿no? Como diciendo, él tiene interiorizado un lenguaje en el que los niños y las niñas no es lo mismo que los niños. Y solamente lleva 2 años en el sistema educativo y ya está perdiendo esa noción, ¿no? Todavía tiene esa reflexión ingenua de pobres niñas, pero seguramente ya la siguiente no hará esa distinción, ¿no? Y entenderá que los niños, cuando el andereño dice los niños, se refiere a los niños y las niñas, ¿no? Y ya no pensará, pobres niñas, que se quedan sin excursión. Más ejemplos cotidianos de micromachismos, ¿no? Las bromas y los chistes de contenido sexual referidos a las mujeres, ¿no? Ahora con el WhatsApp es una avalancha de chistes los que nos llegan todos los días, ¿no? Desde un montón de grupos en los que estamos, ¿no? ¿Cuántos de esos chistes tienen contenidos machistas, sexistas, racistas y muchas otras cosas, pero en el tema en el que estamos sexistas, ¿no? ¿Y cómo actuamos entre eso, ¿no? Dentro de nuestra burbuja social, de nuestro mundo de la cooperación, ¿no? En el que estemos, es fácil, ¿no? No son políticamente correctos esos chistes. Pero en otros espacios en los que estamos sí lo son, ¿no? Entonces ahí muchas veces algunas personas nos entra la duda constante, ¿no? ¿Entro a todas? ¿En todas me voy a pelear por este chiste sexista o me callo? Entonces, bueno, pues ahí también tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Son pequeños micromachismos, pero que perpetúan ese sistema, ¿no? Bueno, tenía más, ¿no? La defensa de los celos como parte inherente del amor, el control sobre la pareja, la falta de responsabilidad sobre las tareas de cuidado y el trabajo doméstico, que también ha salido aquí en alguna ocasión, los comentarios ofensivos, la desautorización, el chantaje emocional, el control económico, el paternalismo. Son un montón de actitudes que están presentes en la vida de todas las personas que estamos aquí. Otra cosa es que tengamos más capacidad para detectarlos y actuar frente a ellos o no, pero están presentes y son los que ayudan a mantener un determinado orden social y un determinado patriarcado en el que estamos educando a nuestros hijos e hijas, ¿no? Por ahí salía también el tema de la juventud, de los niños y las niñas, qué papel tenemos en cambiar esas conductas para que no tengamos que estar siempre incorporando la perspectiva feminista a todo, sino que ya venga incorporada en las nuevas generaciones. Y bueno, y en ese sentido, los últimos estudios sobre conducta sexista en jóvenes y adolescentes son bastante desalentadores, ¿no? Parece que ese espejismo de igualdad que existe en nuestra sociedad hace que no se esté avanzando lo suficiente y que haya incluso un retroceso en algunas actividades y en algunas conductas en adolescentes que parecía que estaban superadas, ¿no? Después me surgía la pregunta, ¿no? De la duda de si los hombres son víctimas del patriarcado, ¿no? Que también ha salido aquí en algún momento. ¿Hasta qué punto los hombres también han sido socializados en un esquema en el que les han enseñado qué es ser hombre, qué implica ser hombre y cómo tienen que comportarse los hombres? Y si son víctimas, ¿no? Si son víctimas, y muchas veces ahí el discurso es, ¿no? Nos hemos perdido toda la parte bonita de la paternidad, ¿no? Del cuidado, del disfrute de los hijos y de las hijas, el mayor tiempo, los accidentes de tráfico. Suelen salir ejemplos bastante acotados, ¿no? Suelen ser ejemplos bastante cortos porque yo creo que la situación de privilegio que tienen los hombres es muy evidente y hace que no haya muchos ejemplos de cosas que se han perdido por socializarse en el patriarcado, ¿no? Entonces, partiendo nuevamente de que las situaciones individuales pueden ser diferentes, pero que como hombres, como colectivo, y pese a que algunos seguramente nunca hayan encajado en el modelo de masculinidad hegemónica, sí que es cierto que los hombres tienen ventaja en todo, ¿no? En lo económico, en lo laboral, en lo deportivo, en la mayoría, yo me atrevería a decir que en todas las esferas de la vida, ¿no? Incluso en ese rol tan precioso y tan maravilloso que es la maternidad y la paternidad, hay cuidados bonitos y cuidados menos bonitos, ¿no? Entonces, también habría que diferenciar los hombres nuevos de las nuevas masculinidades que se entregan a la paternidad con todo su amor y desempeño, si también son capaces de asumir la fiebre, el cambio de pañales, los deberes, el petardeo del niño que está cansado esa tarde, toda esa serie de cosas que van asociadas a la paternidad pero, y a la maternidad, por supuesto, pero que no son la cara más bonita, ¿no? De cuando se acurrucan a tu lado en el sofá a ver una película, ¿no? Que es el momento estupendo, cuando juegan en el parque y les ves disfrutar con todo lo que hacen, ¿no? Sino en esa otra cara, ¿no? Yo veo muchas veces a los domingos por la mañana o los fines de semana, por la mañana generalmente, a muchos hombres en el parque con sus niños y sus niñas, ¿no? Jugando. Y dices, qué bien, ¿no? Qué cambio de roles está habiendo aquí, ¿no? Cómo asumen, en su tiempo libre al menos, ¿no? En el tiempo de no trabajo, que para la mayoría suele ser los sábados y los domingos por la mañana, cómo están asumiendo nuevos roles, ¿no?
Pero muchas veces cuando profundizas, mientras los padres están en el parque cuidando a sus hijos y sus hijas, las madres están limpiando, haciendo la comida, preparando la comida para la semana siguiente, ¿no? O sea, no sé si el cambio de roles es más visible o más aparente que real, ¿no? Otra pregunta que me surgía muy relacionada con esto es si ha habido aportes de los hombres en la lucha contra el patriarcado, ¿no? Más allá de personas individuales que hayan luchado contra el patriarcado en sus propias vidas y con sus propias familias, si el colectivo de los hombres, los grupos de hombres, los hombres han contribuido a la lucha contra el sistema patriarcal, ¿no? En toda la lucha de las mujeres por los derechos, por el derecho al trabajo, por el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, por el sufragio, en distintos movimientos y en distinta trayectoria. Ayer se decía que el movimiento feminista es un movimiento social corto. Yo no estoy de acuerdo, a lo mejor autodenominado feminista sí, ¿no? Pero la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad no es nueva, ¿no? No es nueva. Quizás es nueva que sea más mayoritaria o que tenga la estructura que conocemos actualmente como un movimiento feminista, pero desde luego yo creo que siempre ha habido mujeres que han luchado por sus derechos, ¿no? Y han luchado por sus derechos desde esa conciencia de ser el 50% de la población que no está incluida en los grandes pactos que otorgan derechos, ¿no? Entonces, aquí traía también una reflexión de Sara Longhe, que también me ha parecido muy interesante, que decía que los hombres preservan su dominio sobre las instancias de toma de decisión para su propio beneficio. Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo y ellos cobran la mayor parte de la recompensa. Sería una locura que las mujeres esperaran que los líderes hombres, de pronto, tomaran conciencia del valor de la igualdad de género y les regalaran una porción de esa torta. Las experiencias del pasado aportaron pruebas suficientes de que los hombres no les regalan el poder a las mujeres. Uno de los axiomas de la política de género y de cualquier otro tipo de política es que el poder nunca da, sino que se toma, ¿no? Para conseguir poder, normalmente, a lo largo de toda la historia, se ha demostrado que no hay que esperar a que lo otorguen, sino pelear por conseguirlo, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres siempre han peleado por eso, ¿no? Un ejemplo que me parecía que era como muy claro de esa lucha de las mujeres por los derechos y que además demuestra que el movimiento feminista no es un movimiento corto, sería la lucha por los derechos humanos, ¿no? La primera declaración de derechos humanos fue la declaración de los hombres, la declaración de derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? En el contexto de la Revolución Francesa, que ahí no estaban usando un lenguaje no sexista, un lenguaje sexista, sino que realmente se referían al hombre y al ciudadano. No es que quisieran incluir a todos en esa declaración de derechos, ¿no? Y, de hecho, Olimpia de Gaulle fue una mujer que redactó la Carta de Derechos de la Mujer y la Ciudadana y acabó en la guillotina, ¿no? Y muchas de sus compañeras recluidas en centros psiquiátricos y apartadas de la sociedad por ideas subversivas en aquel momento, ¿no? Hubo que esperar hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para que ese famoso artículo, que da tanto juego, diga que los derechos son universales para todas las personas, independientemente de su sexo, edad, ideología. Y para que se incluyeran a las mujeres, o por lo menos se les permitiera estar dentro y no les guillotinaran por proponerlo, dentro de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero, sin embargo, hubo que esperar 46 años hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 93, para que se dijera que los derechos universales, los derechos de humanos, perdón, de las niñas y de las mujeres, eran una parte inalienable, inalterable e indisoluble de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo no? O sea, ¿por qué tardaron? O sea, ¿por qué tuvieron que hacer una declaración, una cumbre, para decir que los derechos de las niñas y de las mujeres también eran derechos humanos, ¿no? Cuando ya había una declaración universal 46 años antes. Y todavía hubo que esperar un año más, hasta la Conferencia del Cairo del 94, para que se empezara a hablar de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De derechos específicos de las mujeres, que no estaban contemplados, porque en el mejor de los casos la Declaración Universal de Derechos Humanos hablaba de derechos generales en los que se permitía que las mujeres también pudieran acceder a ellos, pero estaban pensados desde y para los hombres, ¿no? En cualquier caso. Entonces, los derechos sexuales era algo que no entraba dentro de, y sigue sin entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto refleja de alguna forma que los hombres como colectivo no han aportado mucho a la lucha contra el patriarcado, ¿no? Y que los avances que se han conseguido en la equiparación de derechos de las mujeres han sido sostenidos, defendidos, en ocasiones con la propia vida de muchas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuáles son los factores del no cambio? ¿Por qué los hombres no cambian? De esto se ha hablado también, ¿no? Primero por esa
situación de dominio que hace que no se vea necesario el cambio, ¿no? ¿Por qué voy a cambiar si me va bien? No hay motivos que a los hombres como colectivo o como grupo les haga reflexionar sobre por qué. Y porque también muchas veces se perciben esos derechos como derechos naturales, ¿no? Son derechos que tengo porque los tengo, ¿no? Porque los tengo, porque me los han dado, porque los tengo otorgados y porque hay declaraciones que me los permiten, ¿no? Entonces, el considerarlos naturales hace que también se ejerzan de una forma a veces no consciente, pero desde ese poder de dominación, ¿no? Y otra última causa que se me ocurría para el tema de por qué los hombres no se han apuntado masivamente, al menos al cambio y a la lucha contra el patriarcado, también quizás sea la falta de referentes, ¿no? La falta de referentes de otras masculinidades, que entiendo que en eso trabajáis los grupos de nuevas masculinidades, de buscar nuevos referentes de qué ser hombre, qué ser masculino, cómo se puede dar la vuelta a la tortilla y buscar una forma de ser hombre no patriarcal en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también yo creo que las mujeres han tenido, en su incorporación en determinados ámbitos, como en la política, también ha habido momentos en los que las mujeres no han encontrado referentes, ¿no? Me venía a la cabeza cuando pensaba en esto Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro, ¿no? La mujer, la primera mujer o de las primeras mujeres que consiguió una cuota de poder que no, a las que las mujeres no podían acceder, su forma de ejercer el poder era absolutamente masculina, ¿no? Se masculinizó porque su referente de ser jefa de Estado era masculino. Vale, y voy a dejar de preguntarme si me voy a ir al empoderamiento. La última que quería es la de la incorporación de los hombres al feminismo, ¿no? Que esa me ha estado chirriando ahí durante los dos días que estamos aquí, ¿no? Yo ayer, cuando Elo hablaba de feminismo y como algunas, o sea, lo decía antes, ¿no? Yo creo que la función de las mujeres feministas, además de militar en el feminismo, es intentar que en nuestros ámbitos de vida también cale el feminismo, ¿no? Entonces, una persona que estaba justo delante de mí cuando estaba diciendo esto Elo, que no sé ni quién es porque solo vi su anotación, escribió que el error del feminismo había sido no incorporar a los hombres, ¿no? Yo creo que Elo no dijo eso, no, yo no quise entender eso de su intervención, ¿no? Pero creo que en ningún caso ha sido un error del feminismo no incorporar a los hombres. Creo que el feminismo es un espacio de mujeres que no añora a los hombres, que no espera a los hombres y sí espera complicidades con los hombres, ¿no? Y sobre todo con los hombres organizados y con los hombres que tienen una vocación no sexista y una vocación de transformación de la sociedad, ¿no? Se podrán dar alianzas estratégicas, alianzas puntuales, pero desde luego no incorporar a los hombres al feminismo porque yo creo que eso no nos llevaría a ningún sitio, ¿no? Yo creo que el feminismo no necesita a los hombres. Entonces, bueno, pues lo que sí necesita a los hombres es espacios mixtos que buscamos trabajar por la igualdad, por conseguir erradicar el patriarcado, por conseguir que en nuestros ámbitos profesionales, en nuestros ámbitos vitales, se consigan espacios de igualdad en partidos políticos, en coordinadoras, en espacios mixtos que buscamos conseguir igualdad desde mujeres feministas, pero espacios mixtos. Ahí sí necesitamos hombres que tengan claro que hay que transformar el papel de los hombres, ¿no? Y también creo que históricamente cada vez que el feminismo como movimiento social, como causa, como posicionamiento de vida se ha acercado a otros movimientos de izquierdas progresistas, han conseguido posponer el feminismo siempre en pro de causas más importantes, ¿no? Entonces, que al final el feminismo tiene que seguir formado por mujeres. Yo no tengo ninguna duda que el sujeto político del feminismo son las mujeres. Y entonces, cuantos más hombres se acerquen, cuantos más hombres lo conozcan, cuantos más hombres nos ayuden a transversalizarlo en otros sectores de la vida, más avances conseguiremos, ¿no? Pero preservando ese espacio para las mujeres, ¿no? Y aquí pensaba yo en el 8 de marzo, ¿no? El 8 de marzo, que es una fecha de reivindicación histórica del feminismo, que sus orígenes están en el incendio de una fábrica en la que se encerraron un grupo de mujeres en reivindicación de sus derechos y que se provocó un incendio intencionado en el que murieron esas mujeres, con ese origen tan duro, con una lucha tan clara que se concentraba en un día. Al final, hace dos años, me parece, viene el Corte Inglés, el regala algo a una mujer porque es 8 de marzo, ¿no? Hemos conseguido desvirtuar, ¿no? Las instituciones incluso se han apropiado del 8 de marzo, ¿no? Entonces, la experiencia del movimiento feminista al aliarse con otros espacios mixtos, yo creo que siempre ha sido negativa y que no podemos permitirnoslo, ¿no? Y bueno, me voy a saltar un poco esto para llegar a la parte del empoderamiento, que es lo que me habían pedido que contara. Y entonces, bueno, pues yo el empoderamiento tampoco me voy a enredar con definiciones teóricas, ¿no? Pero al final el empoderamiento, lo que está claro es que es un proceso que empieza en lo individual. Voy a hablar del empoderamiento de las mujeres, lógicamente.
El empoderamiento de las mujeres es un proceso individual que supone el tomar conciencia de las discriminaciones que operan en tu vida, en tomar decisiones para combatir esas discriminaciones, para pasar a lo colectivo y para tomar acciones en las que se tome el control sobre la situación en un nivel más colectivo, ¿no? Entonces, al final, son decisiones sobre vidas propias que acaban repercutiendo a través de un proceso en decisiones sobre sociedades en las que vivimos hombres y mujeres, ¿no? No me voy a enredar más con el concepto porque no tengo tiempo, pero me imagino que la mayoría sabéis lo que es el empoderamiento y quiero resaltar su carácter de proceso, ¿no? ¿El marco para el avance en ese proceso de empoderamiento de las mujeres? Pues hay muchos marcos, ¿no? Me venía revisando así cosas, veía este documento de Naciones Unidas, de ONU Mujeres concretamente, de UNIFEM, que dice que los principios para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? La igualdad es un buen negocio, ¿no? Es un lenguaje como muy de Naciones Unidas, ¿no? Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, ¿no? Es un marco, ¿no? Es un marco muy alto, el de Naciones Unidas, que establece principios y que busca cómo conseguir, cómo generar un marco que propicie el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y en ese marco técnico, en ese nivel técnico, estarían, desde mi punto de vista, todos los planes de igualdad, todos los institutos de la mujer, todas las instituciones que buscan fomentar el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Luego estaría también el ámbito más personal, ¿no? El cómo trabajamos, el cómo nos planteamos, qué creencias tenemos, qué sistema, qué hacemos ante los micromachismos que en nuestra vida operan continuamente, cómo reflexionamos sobre ellos, cómo los atajamos, ¿no? Marcela Lagarde, que la ha citado antes Richard, yo la escuché una vez hace mucho tiempo en Sestao, me parece que fue, en una charla que dio, que contaba que había venido en un avión y que ella toma mucho, o sea, ella vive, es una feminista mexicana que viaja mucho, ¿no? Entonces decía que había cogido muchos aviones, que estaba en Europa un tiempo y que de repente en uno de los vuelos, que ya no tenía miedo a volar, ¿no? Que normalmente no le daba miedo los vuelos ni se ponía nerviosa con los despegues y aterrizajes. Y que en un determinado momento le habló la pilota, era una mujer la que pilotaba el avión, y dijo, les habla la pilota y el tiempo es no sé qué, pues lo que dicen los pilotos cuando arranca un avión, ¿no? Entonces que ella de repente sintió miedo, decía, me sudaban las manos, ¿no? Me puse nerviosa, y decía, ¿por qué me pongo nerviosa en este vuelo cuando llevo un montón más que no he tenido miedo? Y se estuvo fustigando a la mujer todo el viaje, de por qué le había pasado cuando había oído que era una pilota en vez de un piloto, y se dio cuenta que era eso, ¿no? Que la única explicación posible porque ese vuelo le diera miedo es que era una pilota, ¿no? Eso, una mujer mayor con una trayectoria feminista impresionante, que había descubierto una actitud micromachista en sí misma, ¿no? Y luego había ido donde la piloto a decirle que había pilotado muy lindo, que había sido todo maravilloso, que qué bien pilotaba, pero que al final yo lo pensé, ¿no? Dije, jo, pues si a esta mujer le surgen contradicciones después de su trayectoria, ¿no? Pues cómo no nos van a surgir al resto de personas. Y bueno, y luego lo político, pues dejando el liderazgo al movimiento feminista, ¿no? Yo creo que en ese plano sí que tenemos que ver la vertiente feminista, la vertiente académica, la vertiente doctrinal y también todas las especialidades en las que el feminismo tiene algo que aportar, ¿no? Desde la economía feminista, con poner la vida en el centro, la arquitectura feminista, la ingeniería feminista, ¿no? En todos los sectores profesionales hay una vertiente feminista a la que tenemos que estar atentas. Y ya para terminar, bueno, había seguido una categorización que no me va a dar tiempo a contar y que tampoco pasa nada, de Bonino también, sobre distintos grupos de hombres, ¿no? Porque parece que siempre los grupos de hombres son grupos pro masculinidades, ¿no? Pero también están los grupos de hombres en los que forman parte de algunas mujeres también, de defensa ultranza de la familia tradicional, antiabortista, grupos de hombres por el mantenimiento de los roles de los hombres tal y como están, ¿no? O sea, que no todos los grupos de hombres que se crean son grupos de hombres profeministas, ¿no? Pero bueno, yo sí me voy a centrar en las propuestas que yo haría a esos grupos porque creo que son a los que se puede hacer propuestas, ¿no? Al resto no hay posibilidad de hacerlas. Entonces yo creo que a nivel individual, o sea, distinguiendo el plano individual y colectivo de qué se puede hacer en esa pregunta que me emplazaban en esta charla de qué pueden hacer los hombres por el empoderamiento de las mujeres, yo creo que los hombres favorables a la igualdad, los hombres feministas o profeministas o los hombres antisexistas, su primera actitud es convencer a más hombres con palabras y actitudes, ¿no? En no callarnos ante el chiste sexista por la pereza de ponerte a discutir con alguien que sabes que no vas a convencer de que no hay que hacer chistes machistas, ¿no?
combatir los micromachismos internos y externos, ¿no? Transversalizando el feminismo en sus vidas y en su trabajo. El tema de los permisos, la paternidad, los médicos, ¿no? Todos esos permisos que a los hombres les cuesta tanto coger, ¿no? Que no cogen, de hecho, porque las estadísticas siguen diciendo que quien acompaña al médico, al niño a los médicos o a la niña a los médicos en horario de trabajo son las mujeres, porque seguramente los hombres lo tienen más difícil, pero que quizás su aportación pueda ser el flexibilizar un poco ese margen que los hombres muchas veces tienen tan separado en sus cabezas de lo público y lo privado, ¿no? O sea, ¿cómo van a entender en el trabajo que llegues tarde porque llevas a tu hija al médico si no saben que tienes una hija, ¿no? Porque no has encontrado ocasión en los años que llevas trabajando de comentárselo, ¿no? Que eso hay mucho, ¿no? Hablas de fútbol, hablas de tuercas, de lo que sea, de cosas de trabajo, pero no hay espacio para la vida personal, ¿no? Entonces, si flexibilizas un poco esos dos ámbitos, al final es más fácil que vaya calando y que vaya siendo posible que los hombres puedan acceder a más permisos y a más tareas relacionadas con sus responsabilidades familiares, que legalmente pueden hacerlo, ¿no? Que el ámbito legal ya se ha abierto. Y ya con esto sí que termino. El tema de lo colectivo, ¿no? ¿Qué pueden hacer los hombres a nivel colectivo para conseguir un marco en el que el empoderamiento de las mujeres sea posible, ¿no? Bueno, pues se me ocurrían también como dos cosas, ¿no? Equilibrando protagonismos y con mucho cuidado con los protagonismos, porque los hombres tendéis a asumir protagonismo en los espacios en los que estáis, y yo es algo que veo en el día a día, ¿no? O sea, en el día a día y con la experiencia de trabajar en espacios mixtos continuamente, el establecer posicionamientos, ¿no? Posicionamientos sobre temas como el aborto, como la violencia, como los micromachismos, o en temas más polémicos como la custodia compartida, la prostitución, la laicidad, ¿no? Establecer posicionamientos claros, debates, ¿no? Esos debates, esas reflexiones que se hacen desde los grupos de masculinidad, que vayan dirigidas a posicionamientos, ¿no? Ahora un tema muy polémico, que incluso es polémico dentro del propio movimiento feminista, de la custodia compartida, ¿no? ¿Custodia compartida sí o no? Claro, es un debate complicado, ¿no? O sea, está claro, en una sociedad igualitaria, ¿cómo no va a haber una custodia compartida? Pero tenemos el marco para que la custodia compartida sea la norma general. Pues reflexionar y posicionarse sobre esos temas, ¿no? Y luego, en cuanto a la acción, eso sería en cuanto a posicionamientos, y en cuanto a la acción, pues participación activa en espacios mixtos que trabajan por la equidad de género, concentraciones en contra de violencias sexistas. Cada vez que hay un asesinato o una agresión sexista en Euskadi, al menos hay una concentración ese día o al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay pocos hombres ahí, ¿no? Pues participar en esos espacios, ¿no? Abordar la vertiente técnica, además de la personal y la colectiva, ¿no? En nuestros trabajos, ¿qué podemos hacer para crear un ambiente más favorable al empoderamiento de las mujeres? Y con esto termino. Muchas gracias. Estamos aprendiendo y la idea también es ir compartiendo un poquito de lo que hacemos allá. Antes quiero hablar de realidades, de esto que vamos viendo y que va ocurriendo. El día de ayer en nuestro país, en México, hubo una manifestación muy grande, de esas que pocas veces se suele ver. Hay un caso ahora de estudiantes desaparecidos, de estudiantes maestros desaparecidos, fueron 43, más otros cuantos que han matado. Fue una concentración multitudinaria, ¿no? A la cual, claro, desde acá habrá que hablarlo, visibilizarlo, pero también hay que hablar, y un poquito como lo decía Irancho hace un rato, hay feminicidios y desapariciones, no de 43, de 100, de 200 mujeres, y no ha habido un movimiento de tal magnitud en nuestro país, ¿no? Y desde ahí me hago cargo también de lo que nos toca, ¿no? En estos dos últimos años ha sido una situación muy alarmante. Lo que más se conoce y conocen ustedes tal vez sea Juárez, pero eso es lo mínimo también, ¿no? El actual presidente que tenemos, del lugar donde él viene, es el nivel más alto de feminicidios que existen. Las compañeras feministas de los institutos de las mujeres han promovido algo que se llama alerta de género en ese lugar en específico. Obviamente,
no ha pasado nada, ¿no? El nivel de violencia que se vive feminicida es muy alto y también el nivel de violencia contra las mujeres que no llega al feminicidio pero que destruye es muy alto, violencia emocional, violencia psicológica. Al menos en nuestros datos que tenemos de los hombres que atendemos y lo que ellos van reportando, violencia física, al menos reportada, es un 2%, es decir, el 8% son violencias emocionales, psicológicas, de los hombres que llegan con nosotros. Es importante decir esto porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de pareja, al menos en mi país, se piensa que es violencia física. Y entonces cuando decimos en foros como este, si hay hombres que se consideran violentos, pues nadie levanta la mano, ¿no? Porque dicen yo no pego, ¿no? Yo nunca la he tocado. Cuando empezamos a hablar de todas las formas de violencia, al final claro que todos levantan la mano, ¿no? O sea, de una u otra manera. Hemos ejercido algún nivel de violencia. Pongo este contexto, ahora me quedan 15 minutos, pero era necesario poner un contexto para ver en dónde nuestra organización GENDES, en dónde estamos metidos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que estamos desarrollando? Y vas a ver que aunque parece mucho, y es mucho, y el cansancio también lo va demostrando, es casi nada comparado con el nivel de cosas pendientes y cosas que hay que hacer allá. Entonces, te voy a ir contando un poco de lo que hacemos GENDES en la organización que la cual ahora represento en este lugar, y a la par trataré de ir dando un contexto de lo que pasa en México y ha pasado en los grupos de atención a hombres. Ahora que tenemos allá a David Pinilla, hemos hablado un poco de los grupos de acá y los grupos de allá. De hecho, su tesis doctoral es eso, ¿no? Es una comparación de los grupos. Tengo un poco de idea, porque he compartido con él lo que pasa acá. Y cuando él ve lo que hacemos allá, que básicamente el 80% de los grupos que trabajan con hombres es violencia como tal masculina, él mismo decía, bueno, nosotros no enfocamos tanto el tema de violencia, ¿no? Abrimos a otras temáticas y acá es como algo fundamental. Bueno, te voy a ir contando un poquito cómo ha sido esto y me quiero centrar al final en algo que hemos observado en los mismos compañeros de GENDES, pero también en otros compañeros, algo que nos sucede a quienes trabajamos con otros hombres, donde creemos que también hay un reto ahí enorme y que es una tarea pendiente que tenemos. Entonces, GENDES surge en el 2003, más o menos en esas fechas, una organización muy conocida en nuestro país que se llamó CORIAC, desaparecía, y desaparecía porque los integrantes de esa organización, y bueno, ahora que me están grabando y si lo subimos después lo verán, pero bueno, todo el mundo lo sabe, se separan precisamente pues por competir, ¿no? Por cuestión económica, quién tiene más dinero, en qué área, y por la parte pues sí de egos, o sea, quién es más visto, quién es menos violento, a quién le va mejor en el tema de paternidades y a quién no, etcétera. Termina esa organización. La mirada de las compañeras era, después de tantos años, CORIAC termina por ese tema, pues sí, ¿no? Pinches hombres no cambian y no van a cambiar, ¿no? Y de verdad es legítimo, ¿no? O sea, es como decir, sí es cierto, ¿no? Surge GENDES entonces como decir, a ver, los tres que iniciamos esto fue… ¿podemos? O sea, ¿de verdad podemos entre hombres colaborar, tener ingreso, estar frente a espacios y cómo hacerle entre hombres para empezar, ¿no? Y después,
¿se puede hacer trabajo con hombres a nivel comunitario o no en México? ¿No? Empezó como un experimento y sigue siendo un experimento, no quiere decir que ya llegamos, ¿no? Llevamos más o menos que como 10 años, a lo mejor 9 años haciendo actividades. Así empezamos en ese contexto. Puedes ver ahí una imagen en donde hay hombres y mujeres que estamos trabajando de distintas formaciones y profesiones. ¿Qué hacemos? Te cuento muy rápido lo que hacemos. Hay todo un programa de investigación y de sistematización. Todos los procesos, la idea es ir sistematizando y ver cuáles son los huecos, cuáles son las deficiencias que hay y tener documentos que vayan de alguna manera avalando el trabajo junto con compañeras académicas y compañeros que van fortaleciendo procesos de investigación. Todo esto está en la página electrónica que al final puedes ver y puedes acceder a todo el material que es gratuito para que lo tengas. Tenemos procesos de formación y sensibilización en el tema de género y masculinidades. Aquí, a partir del 2006, tenemos una ley en México que es la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. En el 2007 está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas dos leyes han impulsado muy tarde, ¿no?, en el 2012, en toda la iniciativa de gobierno, ¿no?, en todas las instancias de gobierno, promover la transversalidad de la perspectiva de género. 2013 y 2014 nos ha tocado acompañar estos procesos en todas las áreas de gobierno con el tema de masculinidades, ¿no? Las compañeras nos han pedido que entremos y trabajemos esto de trabajar con hombres, porque ellas mismas nos dicen, cuando yo como mujer me paro y hablo con los compañeros de masculinidades, me hacen a un lado, etcétera, ¿no? Y uno dice que mal, ¿no?, que también un hombre tenga que venir a estos espacios y no te den a ti, pues, como tal, el reconocimiento también, ¿no? Ahí hemos estado como estos procesos de formación y de sensibilización en estos lugares. Nos ha tocado, pues sí, estar con todo el ámbito de gobierno. A veces lo más complicado que hemos visto es el sector salud, ¿no? O sea, con esta idea de que el médico es casi Dios, ¿no?, y no le vas a cuestionar. Y con los jueces y juezas, ¿no?, con esta investidura que tienen, bah, es como lo más complicado. Pensábamos que iba a ser con los militares y la policía, y no, ¿no? Creo que era como, es el público o ha sido como más fácil de trabajar en estas temáticas. Va, otra acción, modelo de atención a hombres que ejercen violencia. No voy a tener mucho aquí, a propósito, para ver si en el siguiente encuentro podemos dar un taller de ese modelo específicamente. Nada más decirte que tenemos una red al día de hoy internacional en otros países y en muchas ciudades del país, en donde hay un modelo de atención que buscamos que no sea sana-sana, al menos es la intención, ¿no? Y desde ahí ir desactivando, decimos nosotros, mandatos machistas y mostrando o dejando de que hombres ejerzan formas de violencia. Hay un libro que se llama Violencia Masculina en el Hogar, de un autor que se llama Antonio Ramírez, que ahí tiene toda la parte teórica de este modelo, por si te interesa ir conociendo un poco más. Siguiente, incidencia en política pública. Formamos parte de muchas redes, grupos, sí, de compañeras feministas que han impulsado muchas luchas, que han abierto el espacio para que podamos estar ahí. Y vaya, estamos también con mucho respeto y mucho cuidado, también estando ahí en este trabajo con las compañeras y apoyando en lo que podamos y se pueda hacer desde ahí. Por último, proyectos comunitarios. Complicado a veces llegar a estos espacios, a estas comunidades. Algo que nos ha ayudado mucho es casi que en toda la República tenemos ya contrapartes, vínculos con ONGs que están ahí haciendo un trabajo ya muy, muy concretito, y pues es llegar junto con esas ONGs, ¿no? Llegar como con estos aliados o aliadas de estos lugares para hacer trabajo de distintas índoles, VIH, violencia, violencia sexual, trata de personas, y desde ahí incluir el trabajo con masculinidades. Específicamente, trabajo con hombres, tenemos esto que te decía, un modelo de atención
Ves ahí que dice CESEBIM. CESEBIM quiere decir Centro de Capacitación para la Violencia Intrafamiliar Masculina. Este es un modelo que se hizo originalmente para hombres que vivían en Estados Unidos, hombres mexicanos que vivían en Estados Unidos y que ejercían violencia de pareja. Este modelo se trae a México y algo que nos ha gustado es que quien lo hizo, que es parte de GENDES, año con año vamos revisando y modificando cosas que vemos que no son tan adaptables o que en algunas ocasiones van reproduciendo o van haciendo un machismo más sutil. Entonces, habrá que tener mucho cuidado con eso. Esa apertura para tener un modelo vivo, de ir modificándolo, no, nos ha ayudado mucho. Vemos ahora, comparándolo con Montevideo, con Panamá, con Atlanta y en Ciudad de México, en San Francisco, California, que sí va siendo un modelo, es decir, se van aplicando como tal la metodología y va teniendo resultados. Ahorita veremos un porcentaje de lo que ha sucedido ahí. Tenemos procesos grupales de sensibilización. Acá se utilizan la educación popular, un poquito como lo comentaba Lucho también, el enfoque humanista, con postulados rogerianos muy, muy básicos, y la metodología de educación para la paz y derechos humanos. Después, procesos grupales de atención a la sexualidad masculina, que acá todo este trabajo empezó con el apoyo de Fina Sanz, sabemos y bueno, que hay personas que por acá conocen a Fina, que fue quien nos ayudó y nos acompañó en el inicio de estos grupos de hombres y que al día de hoy permanecen. Mira, aquí hay una gráfica que es importante porque esto es de este año, ¿no? De los procesos que llevamos como en base de datos. Habla de la permanencia y deserción de las intervenciones que te acabo de mencionar. Voy a empezar por la más alta, son los grupos de sensibilización, ¿no? Ahí hay una permanencia de casi un 90% y hay una deserción del 10%. En los grupos de sexualidad la deserción es del 20%. Pero en el tema de violencia, ya viste que es muy alta, hay una deserción del 70%. Este modelo, se nos ha dicho, es muy confrontante. Y entonces hay gente que busca el apapacho, ¿no? Y se quedan, y hay un porcentaje de permanencia muy alto. Nosotros decimos que contra la violencia no podemos apapachar y hay que confrontar. Bueno, ahí está el modelo. Como digo, habrá que seguir viéndolo. La invitación es para que también en algún momento lo puedas conocer, vivir y desde ahí poder criticar y hacer algo desde ahí para generar cambio también dentro del modelo, ¿no? Es como la apertura. Bueno, hay algunos logros importantes como organización, pero también con los grupos que hemos tenido. Me lo voy a saltar. Y voy a hablar de los desafíos, de los retos. En este año, a finales de este año, en diciembre, y todos los dos años que vienen, nos toca hacer la parte de construcción de indicadores y evaluar todo, ¿no? Es decir, esos hombres que van a grupo y dicen, y creemos en estos discursos, y luego se corrobora con lo que dicen las parejas, o observamos, pero hay que ver qué tanto es real, ¿no? O sea, si de veras hay un cambio o no. Habrá que medir dentro de las capacitaciones y sensibilizaciones, habrá que hacer medición en los grupos de sexualidad, etcétera, ¿no? Es como toda una parte importante, mantener el trabajo en incidencia en política pública y más ahora con este reto que tenemos tan grande con ese gobierno que llega, pero así aplastante como en el pasado y con un poder impresionante, ¿no? Y además es muy psicótico porque te da una cara de una apertura de bienvenida a las mujeres y el feminismo y la transversalidad de género y por detrás, ¿no? Un poder muy, muy fuerte. Entonces es como de los grandes desafíos. Un desafío todavía más grande es el interno, es nosotros mismos quienes estamos al frente. Llegó un momento en que hace como dos años, de verdad nos iba tan bien, ¿no? Y hay una ceguera de no ver estos privilegios, ¿no? De decir, salgo del grupo y bueno, me siento como, ¿no? Alto y elevado y estoy chaparrito, ¿no? Pero bueno, era como sí, me va muy bien, ¿no? Y empezar a ver lo que le pasaba al resto de facilitadores de grupos era como,
Bien nos lo decía una compañera feminista, y ahora agrego algo más que decías, Lucho. Ella decía, el discurso feminista en cuerpo de hombre seduce y enamora, ¿no? Y lo que agrego es esto, lo que tú dices, Lucho, de pues no mira nuestras prácticas, ¿no? A partir de ahí empezó una reflexión importante, interna, para muchas cosas. Punto número uno, no creemos en las nuevas masculinidades. Eso de nuevas, al menos lo que yo he visto con la gente que habla de la nueva masculinidad, es el hombre que te dice, oye, yo ya cambié, yo ya estoy en Gendes o estoy en… Ay, a ver si no me meto en un problema. En Hombres por la Igualdad, y entonces cree en mí, confía en mí. Creemos que somos de mayor riesgo, ¿no? Porque conocemos toda la estructura, conocemos a los hombres, conocemos las violencias. Otra compañera decía… prefiero estar con ese macho, que ya sé cómo es, al que aparentemente te habla y es el buenito, ¿no? Porque hay que tener mayor cuidado con él que con el otro. Bueno, por eso no creemos en ese trabajo de las nuevas masculinidades. Lo que ya también se ha hablado, y no voy a profundizar, cuestionar el tema de masculinidad e ir más allá, dejar de ser hombres, es como el reto, y dejar allá los géneros. Los privilegios, y claro, ese incluyendo este mismo, ¿no? que puede ser como muy, muy perverso, ¿no? como todo este tema. Hay algo que ayer platicábamos junto con mi compañera Liz, que viene acá, porque ella me decía, en México no ha habido este tipo de encuentros, ¿no? O sea, donde muchos grupos de hombres se reúnan para un evento. Y le decían, no, o sea, sí hay redes, Men and Gays, etcétera, pero un grupo, o sea, una reunión así no la hay, por la competencia, ¿no? Es decir, yo no podría tener acá a fulanito o a fulanito de tal ONG que trabajan con hombres y estar así, ¿no? Hay un nivel de competencia, sí, muy alto, y de descalificar incluso, ¿no? Entonces, bueno, es una mira importante, a ver si no sueno muy pesimista, pero bueno. Hay quienes dicen, ya me gradué no violento. Sobra dar explicación ahí. Y algo importante, a mí no me pasa, yo tengo un doctorado en género o en lo que sea, o en bla, o soy súper amigo de las feministas y ellas me miran, y no, a mí no me pasa eso. Bueno, creemos que es otro grave error, ¿no? Creer que no nos va a pasar esto. Decimos que esto es del día a día, o sea, es una revisión diaria de lo que a mí me va ocurriendo como hombre. A partir de ahí, en el mes pasado, surgió algo que lo pongo al principio, ética, como una herramienta. Es decir, ya vimos lo que no nos gusta, los huecos, pero ahora ¿qué vamos a hacer con eso? Hay compañeras que se dedican a ese trabajo de la ética, académicas, de ONGs y compañeros. Estamos revisando eso, o sea que yo como hombre que trabajo con otros hombres, debería tener una ética para hacer este tipo de trabajo. ¿Cuál? ¿Cómo? No sé. A lo mejor el siguiente año te digo cómo. O si me escribes, te iré contando, ¿no? Como por dónde puede ser. La autocrítica, o sea, de verdad una mirada de día a día. Las miradas feministas, y no solo de las compañeras que trabajan en ONGs o academia, sino las compañeras de vida, ¿no? Es como muy importante tener esa mirada. Y algo importante que nos ha ayudado mucho a nivel interno es la profesionalización. Tenemos un seminario interno, invitamos a gente de academia o la misma gente de la organización va buscando temas, autoras, y desde ahí nos vamos nutriendo, alimentando, debatiendo. O sea, estos debates del feminismo y todo, y lo tenemos allá internamente. Y la idea no es quedarse en el debate, sino cómo todo eso lo vamos aterrizando a metodologías en comunidades, con población indígena, con gobierno, o sea, cómo hacerle de todo lo que dice Preciado, Butler, Wittig, etcétera, o sea, todas esas teorías, ¿no?, de las francófonas, etcétera, cómo lo vamos a bajar, cómo lo vamos a aterrizar y hacer concreto para una metodología de trabajo con hombres y con mujeres. Ese es el reto. Es grande, pero ahí estamos, ¿no? Estamos avanzando, estamos caminando, y bueno, qué bueno que acá hay más gente que está trabajando en eso, en la misma línea. De verdad me da mucho gusto saber que al menos lo que he escuchado, ¿no?, compañeros, tanto en Bolivia como en Argentina, que traen la misma idea. Está bonito, está interesante saber eso,
que hay gente que va pensando igual, ¿no? Cuestionando y haciendo acciones por ahí. Entonces, pues no me siento tan solo, ¿no? No nos sintamos tan solos. Y entonces a los compañeros de acá, pues un gusto haberles conocido y ojalá sea la primera de muchas encontrándonos y compartiendo. Muchas gracias.